Como cada viernes, contactamos con el delegado de Sanidad del Ayuntamiento de Chipiona, Lucas Díaz, para analizar la evolución de la pandemia, que desgraciadamente sigue siendo mala en la población. Lucas Díaz, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí, mirando los números y viendo que lo que preveíamos se está cumpliendo. Sí, sí, teníamos la esperanza la pasada semana de que al final de esta semana ya fuera decreciendo, pero no ha sido así. No, para nada. Estamos en 706, subimos de 639 de ayer y nada, vamos por encima de la provincia. Uh-huh. Y esperamos que la provincia ha hecho curvas, ya está bajando lo que es la media. Nosotros empezamos más tarde en la subida, con lo cual es entendible que la bajada será un poco más tarde. De todos modos, sigo insistiendo que es lógico, porque si veníamos ya con una serie de casos, pues los propios allegados y demás, y viendo lo contagiosa que es esta nueva variante, pues que se subiera. Uh-huh. Esperamos que esta semana ya comencemos, una vez pasado el fin de semana, lo que es el descenso. Los datos son malos, no son ni esperanzadores ni buenos, seguimos ascendiendo y esperamos que la semana que viene pues ya empecemos a bajar, igual que está haciendo el resto de la provincia. Estamos en unos alarmantes, 600, 609 en este caso. Pero claro, recordar que el aumento de agosto de gente que ha venido de afuera ha sido muy alto. Uh-huh. Y esperamos que la gente, pues ya de una vez por todas, y volvamos a los mismos sistemas de distancia, mascarilla y limpieza, porque es la única solución que tenemos ahora mismo. Los buenos hábitos que no debemos perder para intentar frenar esto, y fundamentalmente eso, ya sabemos que esto es una progresión matemática y era previsible, dadas las circunstancias que se habían vivido la pasada semana, que esto fuera creciendo. Así que un llamamiento en este momento lo más contundente posible a la ciudadanía en general y especialmente a los jóvenes, que es el sector donde más incidencia se está produciendo, ¿no? Sí, sobre todo la juventud. Ya se están viendo las medidas que se están tomando en otros países. En cualquier telediario se ve que ya se está mirando y se está empezando también a vacunar a parte de esa juventud, porque vemos muy importante que antes de que empiece el curso vaya gran parte de, sobre todo de instituto, que es lo que se está tocando ahora, o de universidad, que vayan todos vacunados. Y nada, el ritmo de vacunación prosigue. Esperemos que sí, sigamos todos. En eso sí que podemos estar satisfechos, porque ya hoy se han estado vacunando niños de 13 años, quiere decir que se ha bajado, la verdad que muy rápidamente. Siendo muy previsor. Sí, sí. Esa parte está funcionando bien, por lo menos tenemos esa buena noticia. Sí, hombre, lo importante es que aquí salen todos los casos. Lo que es cierto que la gente vacunada, normalmente, salvo casos puntuales, por lo que vemos en noticias, por diario, prensa y televisión, la gente que lleva ya las pautas completas, aunque estén positivos, la gravedad de, digamos, de lo que es el virus en este tipo de personas, en la mayoría de los casos, no es tan grave como en otros casos. Lo que sí, mantengamos las distancias, tengamos mucho cuidado, pensemos también en esas personas mayores, que también hubo noticias no hace mucho de que cada cierto tiempo la gente que ha pasado ya estaban hablando de una tercera dosis. Pues miremos a todos, miremos nosotros, y sobre todo a esa juventud, que por favor que sean muy prudentes, ya pensando tanto en ellos como en los mayores que tienes en casa y toda la familia. Un mensaje de a ver si la semana que viene tenemos suerte y ya hacemos igual que la provincia, vemos la curva, y ya una vez que veamos la curva ya empiezan a salir muchos de los casos que entraron primero, y ya el lógico descenso debería de ser por las matemáticas. Si todos cumplimos y hacemos las cosas bien, ese fallito que hemos tenido a principios de agosto, pues debería ya de revertirse y verse que una bajada en la misma forma que hemos subido. Gracias, delegado. El mensaje está muy claro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a ello. Gracias a vosotros. Mucha prudencia a todos.